Creo que en muchos casos ya nos conocemos, sabéis que soy Marco Antonio de la Escuela CIFE y os quiero dar como nuevo la más cálida bienvenida a la segunda edición de Mundos Digitales Madrid. El año pasado, cuando tuvo lugar la primera edición, no estaba yo seguro de si podríamos darle continuidad a este evento y creo que le hemos podido dar continuidad incluso de forma más profesional que incluso el año pasado. Este año además tenemos un cóctel a partir de las 10 de la noche que espero que podamos compartir entre todos. Lo primero que quiero es invertir 3-4 minutos antes de darle la palabra al primero de los ponentes en agradecer a todas las personas y empresas que nos han ayudado a que esto sea una realidad. Y por qué no, pues sin lugar a dudas empezar por mis compañeros de la escuela, los que este año he delegado toda la responsabilidad de que esto tuviera lugar. Por ahí está David, que es el nuevo actual director de marketing de CICE y responsable de que de alguna forma pues al menos nos quede un evento en Madrid para que podamos reunirnos de vez en cuando, porque creo que si no fuera por esto ya sería complicado. Al margen de mis compañeros y de todo su equipo, por supuesto pues agradecer a las empresas que de alguna forma también nos han apoyado. Sabéis que están citadas en alguna de estas slides y por supuesto pues agradecer a Teches, a Autodesk, a Azken, a Wacom, a Adobe y también a Tangram que nos hayan ayudado a hacerlo en realidad, lo que vais a ver dentro de ya escasos minutos. Lo más importante, quién nos va a acompañar hoy, que sin duda ya me imagino que lo sabéis porque está anunciado en múltiples sitios, empezando por aquí por mi izquierda y recién llegado de La Coruña, tenemos a Manuel Mijide, que sabéis que es el director de Mundos Digitales desde hace unos cuantos años y que ha tenido el detalle de acompañarnos también hoy, a pesar de que tenía una agenda bastante complicada a nivel profesional por la mañana ahí en la ciudad, pero bueno, ha hecho posible poder estar con nosotros compartiendo de nuevo el día 21 de junio, que ya era, ya es casualidad que este año también lo vamos a hacer el mismo día, esta presentación. Él va a abrir este evento aproximadamente durante 20 minutos, media hora, para contarnos qué es lo que va a tener lugar en Coruña a partir de dentro ya de escasos días. Continuando también por mi izquierda, tenéis a Tote, Ángel González, en este caso casi recién llegado de Vancouver, de Sony, que hará una presentación fundamentalmente motivadora. Lo que le sugerimos es que nos contara y que os contara sobre todo, pues, de alguna forma su experiencia para que, bueno, los que aspiráis a participar de esta industria, sobre todo a nivel internacional, pues conozcáis de primera mano qué es lo que le ha sucedido a alguien que, repito, en este instante está bastante integrado en la industria norteamericana. Y ya para concluir, como no podía ser de otra forma, también tenemos el placer y la suerte de contar con Manuel Sicilia, que como bien sabéis, pues ha sido la persona que ha estado al mando de la producción de Justin Encanto en Granada, que compartirá con nosotros, pues, no sé si decir la primera presentación pública de lo que tiene que ver con la producción, de lo que esperamos que sea un éxito como el año pasado sucedió con Tadeo. Ojalá tengáis muchísima suerte. Manuel, como os decía, aproximadamente estará durante 20-30 minutos, de forma ininterrumpida y sin ningún tipo de turno de preguntas previsto, lo cual nos diría que si alguna queréis lanzarle, pues aquí lo tenéis, por supuesto. Sin embargo, con la presentación de Tote, lo previsto es que estemos dedicándole a él 30-35 minutos, dejando 10-15 para que le hagáis cualquier tipo de pregunta. Y de la misma forma con Manuel Sicilia, pues una hora o lo que le estime oportuno de presentación y el resto hasta las 10 de la noche para que le preguntéis lo que queráis oportuno. Habrá varios micros inalámbricos que iremos pasando entre. Concluyo recordándoos que por favor el móvil esté en silencio, que no ha apagado, porque hemos creado un hashtag, como veis ahí en Twitter, que se llama Mundos Madrid, ambas M's con mayúscula, donde podréis ir tuiteando si queréis cualquier cosa que tenga lugar en el evento, y de hecho vais a ver que hay bastante actividad. Entonces, apagáis el móvil, pues no es complicado de utilizar. Por lo demás, vamos ya a dejar paso a Manuel, que se quede el primero, y damos comienzo al evento que ahora estamos listo. Buenas tardes a todos, y gracias por venir a esta segunda edición de Mundos Digitales Madrid. Quería agradecer especialmente a Cici y a Marco, en concreto, el esfuerzo que ha hecho por poder hacer esta segunda edición, que yo espero que no sea la última. Y bueno, yo brevemente voy a contar un poco lo que será el evento de Coruña, que es la 12ª edición del festival.
Realmente, bueno, es un evento que yo creo que ya se ha consolidado en todos estos años. Realmente ha tenido muy buena aceptación. De hecho, desde hace bastante tiempo las entradas están agotadas, desafortunadamente, porque sé que se ha quedado mucha gente sin poder ir, y eso es algo que, bueno, aunque en principio pueda parecer que suena bien, pues lo que tenemos que tratar de hacer es que no vuelva a pasar, y que el año que viene, pues de verdad, todo el mundo que quiera ir a mundos digitales en La Coruña pueda asistir. Yo brevemente, insisto, voy a contar qué es lo que habrá de una forma muy rápida en mundos este año, y lo que os enseño pues, es un poco la imagen de este año. Todos los años en mundos digitales siempre se utiliza una imagen de alguna producción, y este año la producción van a ser protagonistas Vlad y Luis. Son dos personajes de una futura serie de animación que desarrolla la compañía francesa Inefecto. Y bueno, pues realmente tenemos la suerte de que hayan podido ofrecerse a poder ser la imagen del festival. Unos chairman que van a llevar pues todo lo que son las presentaciones y las conferencias de este año. Este año intento darle un poco más de seriedad. He buscado chairmans que estuvieran a la altura. Por la fama de los anteriores no he conseguido encontrar ninguno, con lo cual, pues vuelvo a tener los mismos. Entonces, haremos lo que podamos. Estará Peter Plante, no sé, los que ya conocéis el evento conocéis a Peter. Y bueno, pues está David, Raúl Carbó, Jeff Motel y por supuesto, pues Gonzalo Rueda. Con todo esto, pues haremos lo que podamos durante esos días en La Coruña. Brevemente cuento lo que será Mundos. Obviamente el día de hoy ya conocemos las presentaciones que va a haber. Una de las presentaciones más importantes que tendremos allí va a ser de David Caeiro y Ana Silla, que nos van a contar pues un poco la visión de personajes y la parte de efectos visuales del Hobbit. Una presentación por parte de Dorel Negative de Fast and Furious 6, los efectos especiales de la película. Una presentación muy interesante por parte de MPC, de pues un poco los retos o los desafíos a los que se están enfrentando en cada una de sus producciones. Por supuesto, Félix Vergés va a presentar pues los efectos de Lo Imposible, la película que este año ha tenido pues todos esos éxitos tan merecidos, tanto en la parte de taquilla como en la parte profesional. Veremos una presentación de Randy Knoll, un supervisor del Frame Store Digital, un poco, donde mostrará pues, cómo hacer efectos visuales para series de televisión, los llaman con bajos presupuestos. De ellos, lo que son bajos presupuestos para ellos y lo que son bajos presupuestos para nosotros. Y en algunos casos no coincidirán. En este caso sí que es con bajos presupuestos. Luis Rivero de Urban Simulation contará un poco pues, cómo sacarle el máximo provecho a la arquitectura digital, un poco llevado al paso siguiente, que es la combinación con los efectos visuales y de alguna forma reconvertirse o orientarse dentro de lo que es la profesión. Tendremos también una presentación de Squint Opera, uno de los estudios europeos para mí más creativos que hay en los últimos años. Kim Baumann, que ya es un asilo de mundos digitales, a través de pues, contarnos la narración de algunos proyectos, no solo va a mostrar el Media City Bergen, sino otra serie de proyectos en los que están trabajando ahora que realmente son muy interesantes y la forma en que los cuentan, pues creo que en ese sentido Placebo es un referente. Contamos también con Juan Carlos Mostaza, que de alguna forma pues, nos va a explicar un poco hacia dónde van las producciones y qué afecta cuando se hace una producción en estereoscopía. Otra presentación de Randy Knoll, desde la parte de desarrollo de vegetación. Esta quizás sea más técnica, pero realmente es muy interesante y es uno de los mejores expertos en recrear vegetación, que en el ámbito de los gráficos es uno de los elementos más complejos de representar. Esta producción de Keloid, la verdad es que teníamos muchas ganas de poder tenerlo porque es un estudio de Barcelona que están haciendo una producción muy buena, y creo que va a ser una de las
de las presentaciones, por lo menos personalmente, más sorprendentes de Mundos, donde van a mostrar cosas realmente muy interesantes, incluso tema de captura de movimiento a través de Kinect, con unos resultados realmente muy buenos. David Bastidas va a contar un poco pues, su experiencia a través de, a partir de un gran estudio de animación y cómo, montando uno más pequeño, pues se puede implementar todo ese pipeline para sacar el máximo rendimiento. Peter Plante, en teoría, nos hablará de personajes animados maravillosos. No prometo nada. Contará lo que quiera. Espero que se aproxime a esto, pero bueno. Craig Caldwell, este es un profesor de la Universidad de Utah, realmente es uno de los grandes profesores de animación, ha trabajado en estudios muy importantes de animación y realmente es un docente muy bueno y viene a contar quizá lo que fue una segunda parte de una presentación que hizo hace ya un par de años en Mundos Digitales. Michael Benston, de Mindbender, también un estudio muy interesante de animación. Carlos Rangel, todos lo conocemos por el diseño de personajes pues de algunas de las mejores producciones de ahora mismo. Habrá un área específico para el reclutamiento, pues donde algunas de las empresas del sector vendrán y tendrás la oportunidad de los asistentes a Mundos tener entrevistas personales y que de alguna forma tengan la posibilidad de poder ver vuestras demos, ver lo que hacéis y no solo mandar un currículum a una empresa, sino que de verdad el poder tener ese, esa aproximación, ese cuarto de hora para que te puedan atender y poder pues, de alguna forma contar lo que eres capaz de hacer. Por la parte de proyecciones, contamos con la presentación del CUTAL, que es un festival de mexicano que hay, y el Film Festival, que es, un, es una proyección que se, da, se hace solo, en exclusiva para Mundos Digitales, y es un poco lo mejor de cada año de los 3D Awards, que es, son los premios internacionales más importantes en el ámbito de la arquitectura digital. Este año se presentaron a concurso 3.050 proyectos, con lo cual podemos hacer una idea de lo que es el 3D Award. Y tendremos también, como todos los años, la ceremonia de los 3D Award. En este caso se han ampliado a más categorías, incluso ya se han incluido también categoría de estudiantes. Y en la parte de animación, para el Festival de Animación, pues contaremos con un jurado, donde estarán, bueno, dos de los jurados están hoy aquí, que son Gales Román y Miguel Ángel Jiménez, Peter Plante, que este año va a estar muy activo, por eso espero, y Craig Caldwell, donde habrá premio para el mejor cortometraje nacional, el mejor cortometraje de animación, y siempre dentro de Mundos Digitales damos un premio especial a una persona por su trayectoria profesional. En años anteriores se lo hemos dado pues, desde Paul de Bebé, Chris Landreth, Albert Ray Smith, y este año nos parecía que era un año muy oportuno para dárselo a Félix, no solo porque ha coincidido con lo imposible, obviamente es un año muy propicio, pero realmente la trayectoria de Félix, para mí, creo que está más que merecido el premio, es uno de los grandes referentes de siempre, de los efectos en nuestro país y a nivel internacional, y bueno, pues es un poco el reconocimiento que desde el mundo siempre hacemos a un profesional y este año pues quisimos que fuera feliz. Habrá un cierre final, como todos los años del festival, donde de alguna forma pues intercambiaremos pues todas las experiencias. Peter nos preguntará a todos y tendremos que contestar de la mejor forma posible. Y con esto brevemente, pues es un poco lo que va a ser Mundos. No quise dilatarme más porque realmente lo importante y lo interesante es lo que van a contar mis compañeros ahora. Y nada más, agradeceros la presencia y espero veros en Mundos en un par de semanas. Gracias. Bueno, soy Tote, animador de Sony. Muchos de vosotros imagino que sois estudiantes y estáis intentando pues dar el máximo
trabajar en Sony, para llegar a Pixar, a Disney, donde queráis. Y lo que yo quiero contaros un poco es, pues, un poco mi experiencia laboral, pues cómo llego a Sony, pues con mucho trabajo, ¿no? Empiezo en el año 2000, empiezo en CIFE, paso por CEP, paso por Nomon en Los Ángeles durante un año, vuelvo a España, trabajo durante un año en publicidad, de ahí consigo entrar en meter la cabeza en el cine, que a mí es lo que realmente me interesaba, porque me vi un poco estancado en la parte de publicidad, trabajaba dentro de una empresa de publicidad, no dando servicios a lo que es anuncios y demás, ¿no? Me veía pues, haciendo presentaciones para clientes, nada muy profesional, yo quería hacer monstruos, explosiones, tenía otras ambiciones. Conseguí meter la cabeza en cine, en la terminal de estudios, esto es en el 2004 más o menos, 2005, y ahí conseguí un puesto como animador junior, donde conseguí pues empezar a arrancar, ¿no? En el mundo de la animación. De ahí, 2004-2005, de ahí paso a Planet. Conseguí meterme en Planet, estuve 2 años y medio en Ilion. De ahí paso a... ¿Qué es este? A Rax, vale. Termino Planet y consigo entrar en MacGuff, en pedazo de estudio en París, con una gente artística brutal. Tenía gente, compañeros al lado, ¿no? Hacía muy pequeñito todo el mundo. Yo veía un animador allí, pues gente con Oscars por sus cortos de animación, ¿no? Y había hecho un corto de animación que creo que lo he eliminado bien de todos los ordenadores por donde ha pasado. Horrible. Y gente, pues eso, con Oscars, con de todo. Un perfil artístico por animador brutal. Pero bueno, no me vine abajo. Al final, tú estás, te dan un plano, tienes tus horas para sacarlo y con esfuerzo se consigue todo, ¿no? O sea que no hay que desanimarse nunca. Vuelvo a España después de Lorax y empiezo la preproducción de Mortadelo y Filemón, pero no llego. Esto es en Ilion, que sabéis que ahora está en plena producción, de hecho, hay algunos por aquí que están a pleno rendimiento. Y nada, y de ahí me fui para Sony a hacer el Rocky Truco 2. Han sido 8 meses, pues un poco ves tú que llegan tus metas, ¿no? Tus sueños, lo que realmente querías, ¿no? Llegar a una de las grandes, llegas un poco asustado, pero bueno, también un poco ese miedo ya lo había pasado en París. Llegué aterrorizado a París, diciendo, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Luego, metodología de trabajo, ¿no? Cada uno un poco se va habituando a la manera de trabajar. Mucha gente que viene del 2D se hace thumbnails, por aquí, por ejemplo, para los que no sepáis qué son thumbnails, esto es de Game King, cómo planifica una animación, ¿no? Se hace, pues, pequeños dibujitos de lo que tiene en mente sobre lo que va a ser la animación, ¿no? Podemos prácticamente leer perfectamente toda la historia, ¿no? Está intentando coger una mosca y de repente se le escapa. Cada animador, al final, úsalo con lo que esté a gusto, ¿no? El que sepa dibujar. Yo sí que intento hacer esto sería un desastre para mí, porque soy de las nuevas tecnologías, ¿no? El lápiz a mí me viene enorme. Otros pequeños sketches, ¿no? Esto es de Pedro Daniel, pedazo de animador, que todo lo que toca da gusto. Es un pequeño bailecito, ¿no? Se lo habrá hecho, además, conociéndole, pues en 2 minutos. Y gente así es envidiable, pero trabajar con ellos y aprender de ellos es brutal, ¿no? Todas las poses tienen una fuerza increíble. Entonces, para llegar a Sony, ¿qué hay que hacer? Pues currar mucho, fijarte en el de al lado, recibir siempre el feedback con agrado, ¿no? Estar dispuesto a que te acribillen tu plano siempre. Pero eso lo único que va a hacer es mejorar tu plano. ¿Vale? Hay más maneras de buscar videoreferencias, ¿vale? YouTube. O sea, YouTube, ahora mismo, que no hay. La suma de esto de pues,
tus thumbnails, tu videoreferencia, grabándote a ti mismo, los vídeos de YouTube que hayas sacado, esto es documentación, ¿no? Que un animador siempre busca antes de empezar un plano. Y consiguiendo todo esto, mezclando todo esto, pidiendo feedback a tus compañeros, ¿no? Preguntándole, oye, ¿qué te parece esto? Siempre va a haber alguien mejor que vea con otros ojos y te aporte otra idea, ¿no? Para empujar tu plano donde lo quieres llevar, que es lo mejor posible, porque luego eso es lo que te va a dar trabajo. Luego tenemos a Jeff Gabor, un animador de Blue Sky. Es un pedazo animador y tiene unos vídeos chulísimos en Vimeo. ¿Cómo afrontar los ¿vale? Día 1, movimiento de cámara. Esta es la música que tiene. No he puesto todos los días porque tiene como 30 y pico días en el plano. Día 3. Empieza a añadir poses. Esto, pues a saber, se lo habrá dibujado o se habrá visto vídeos del YouTube, como hemos visto, de bailes, habrá preguntado mil veces. Por el día 8 está definiendo un poco las transiciones. Día 10, este es el blocking aprobado. Para llegar a que se suelte. Aquí ya está todo el movimiento ya fluido, ya está fluyendo el plano. Ya han aprobado el blocking, que es la idea principal, con las cosas más claves. Le han dado el ok y ya se pone a que todo quede fluido. Y esta es una solicitación física con calidad de trabajo. O sea, con la vista de YouTube, porque veis ahí que es todavía el programa y demás. Día 33. Y esto es lo que queda. Vale, pues, ¿cuánto habrá sufrido este animador para sacar este plano? Probablemente menos que yo. Mucho más que otros tantos que hay por ahí, pero la planificación es básica, ¿no? Si nos vamos hasta que llega el blocking, le aprueban el blocking en el día 10. Llevaba 10 días trabajando hasta que le han aprobado el blocking. Hasta entonces probablemente haya presentado todos los días ese plano en la sala de cine, a los directores, a todos los compañeros, porque en los dailies de animación, cuando tú estás trabajando en un plano, presentas prácticamente a diario en la salita de cine, con tu supervisor, con tu guía, con todos tus compañeros, y es donde se critica tu trabajo, ¿no? Es donde tu plano va a crecer realmente, porque hay muchísimas ideas que probablemente se os han ocurrido, a lo mejor mientras lo veíais, ¿no? Os esperabais que el plano pudiera salir por otro lado, pero cada uno tiene sus ideas, ¿no? Por eso nos reunimos siempre en la sala de daily y le damos caña al plano hasta que odias el plano. Probablemente vea este plano y resulte horrible. Habrá un mix de ideas, ¿no? De thumbnails del director, de dibujos que le haya hecho encima para corregir cualquier pose, ideas de otro animador. No, pues podrías hacer esta otra cosa con la avellana esta, o que le dieran cualquier cosa, ¿no? El resultado al final es excelente. Pero porque lleva muchísimos días con muchísimas críticas a diario de todo el equipo detrás. Os he traído otro ejemplo que me parece espectacular. Y esto es stop motion. Es el de Paranormal, no sé si lo habéis visto todos, es muy famoso. Pero este es un ejemplo perfecto de timing bien conseguido, con unas poses perfectas, súper claras. Y al final es una idea muy básica, original, pero han dado desde luego con la clave, ¿no? Han sumado todos los elementos para conseguir que una animación sea maravillosa, que es la simplicidad.
the most important routine of his entire championship. Great rhythm, excellent form, super difficulty. Watch this right here. It's a full twist and Kier. Very difficult. Wow, that is big. Big, big, big. Nailed it. Paranorman from the makers of Coraline in theaters August 17th. Rated PG. Maravilloso. Es un clip llevado al extremo, ¿no? Es una idea súper sencilla, súper básica, pero ¿cuánta gente habrá ahí detrás, pues, opinando, ¿no? Y criticando tu trabajo, que eso siempre es duro, pero es algo que hay que asimilar, ¿no? Y cuanto antes se asimile, pues, mejor. No hay que tomarse mal las críticas del compañero, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en ningún lado, porque al final nunca sabes quién te va a dar ese granito de arena para mejorar tu trabajo. Hay que hacer caso a todo el mundo, escucharle, que no te gusta, oye, pues no lo metes en tu plan, no hay más, pero lo que no quiero nunca que hagáis es esto. Los peores ejemplos de animación, bueno, no de animación, sino de actuación, ¿vale? Hay muchísimas opiniones siempre a la hora de animar. Muchas son buenas, muchas son malas. Si copiamos, copiamos a los grandes, ¿no? Pero por favor, no copiéis a estos. Los ejemplos que nunca hay que fijarse en ellos, ¿no? Si se trata de acting, pues copiar grandes maestros, copiar al gran Lebowski, que trae un ejemplito suyo, copiar a cualquier película que les guste, pero que tengan un buen acting, una buena idea. A Pixar le podéis copiar todo. Nunca irse a un acting mediocre. De hecho, cuando llegué a París, el supervisor de animación estaba muy en contra de que el animador se grabara, ¿no? Que, pues en todos los estudios de animación tienes tu salita para grabarte y a interpretar un poco el plano. De ahí puedes sacar ideas de timing, expresiones, te encierras, es ridículo. Son vídeos que luego los ves y es horrible, ¿no? Verte a ti mismo durante media hora haciendo el plano da muchísima vergüenza y de hecho hasta que no pasan 15 minutos no te empiezan a salir cosas buenas que luego aportar al plano, ¿no? Pero si se trata de acting, hay un montón de material y con YouTube, por ejemplo, tenemos esta maravilla de acting. Dude, that's just the stress talking, man. Now, so far, we have what appears to me to be a series of victimless crimes. What about the toe? Forget about the fucking toe! Excuse me, sir. Could you please keep your voices down? This is a family restaurant. Oh, please, dear. For your information, the Supreme Court has roundly rejected prior restraint. This is not a First Amendment thing, sir, man. If you don't calm down, I'm going to have to ask you to leave. Lady, I got buddies who died face down in the muck so that you and I could enjoy this family restaurant. All right, I'm out of here. Hey, dude, don't go away, man. Come on, this affects all of us, man. Our basic freedoms. I'm staying. I'm finishing my coffee. Enjoying my coffee.
espectacular la de Bosque. Este es un ejemplo de algo que me encantaría, ¿no? Poder aportar a un personaje de animación. Esta actitud, ese acting es brillante. ¿Cómo pasamos todo esto a 3D? Pues Jeff Gabor, el mismo de La Edad de Hielo, tiene otro vídeo magnífico que lo resume perfectamente. And then you get the feeling that maybe that thing watching you is a giant elephant. Actúas, haces el plano con el mismo audio, pero la manera que tiene de expresarlo luego entre ellos es perfecto, ¿no? Porque él no es un elefante, pero tiene ese feeling, ¿no? Esa personalidad de personaje vivo. Y no lo está copiando, no lo está copiando, luego lo está exagerando todo. Es un ejemplo perfecto de cómo grabarte y llevarlo a tu animación. Sometimes you get too tired, it's like you get past the point of no return. Kind of feel like that right now, but anyway, Sean. Not quite! How about now? Is this better? Yeah, sort of. Come in there! Kind of losing you. Mr. Mayor, are you seriously proposing that we spend the Whocentennial underground like worms? Mayor! I found you! Knock, knock. This is where you say, who's there? If there were any who's there. Turns out I need your help a little bit. Apparently, if that speck keeps moving around, our whole world could be obliterated. So, I need you to find us who's a safer, more stable home, and fast. You did it, Mayor. You did it. You and you and you and you life on a speck. Almost. I'm pretty sure the worst part's over. This is your elephant speaking. Just sit back, enjoy the ride, and we'll have you to Mount Newell in no time. Right! You've calmed down the thunder, buddy! I'm all you can eat salad bar! Take a bite! Not quite. How about now? Is this better? Yeah, sort of. Gee. Kind of a high-pressure situation, then. Alright, I gotta get this back up to the top of Mount Newell ASAP. Whatever that means. Probably act swiftly, awesome packager. I mean, how hard can that be? Es tremendo el chico. Te pone vídeos aislados, ¿no? Sin el 3D y el resultado final. Y es ridículo, pero de cada vídeo sacas alguna sutileza, algo que pueda aportar algo muy interesante a tu plano, ¿no? Entonces, grabarse no está de más, a pesar de que el supervisor de acá lo odie porque no somos actores y demás, pero siempre sacas cositas, ¿no? Luego cada uno, ya te digo que la metodología, ¿no? Oye, yo es que odio grabarme, pero te haces tus thumbnails y la verdad es que está ahí representado perfecto, incluso eso lo puedes presentar al director en dailies y si queda encantado, pues a por tu plano, ¿no? O sea, pero no dejar de buscar y de documentarse. Porque luego consigues cosas como estas. Estas expresiones, ¿no? ¿De dónde las has sacado? Si lo pasas fotograma a fotograma. ¿De dónde has sacado esto? Es genial, tiene un timing, unas expresiones extremas. Ahí está, ¿no?
Esta es la mejor manera de aprender, cogerse una película de Pixar y sacarte un plano que te guste y fotograma a fotograma, pues analizar, ¿no? Esta cara está flipando y se ve en cualquiera de los fotogramas que hemos visto, ¿no? Está flipando realmente. Pues es eso, básicamente, para conseguir llegar lejos en animación hay que, aparte de currar, pues referencias, muy buenas referencias, recibir mucho feedback, que la idea sea lo más simple posible siempre y no volverse loco, no muchas veces empiezas a aturullarte con ideas, demasiadas ideas. He traído a los Muppets, que son de 1955, y es una idea simple y desarrollada, no es animación, pero es una idea genial. ¿Quién no conoce esto en el mundo, esta canción? Lo tiene todo, ¿no? El timing, la sencillez, y se ha hecho famoso por la sencillez, ¿no? Y Pixar no existía, esto es de 1955, pero ya se hacían grandes cosas, ¿no? Al final, estrujándote los sesos. Todos lo conocemos a los Muppets. Son ideas simples y brillantes, ¿no? Y eso es lo que hay ahí. Va a llevar a que cada uno, pues, donde quieras llegar, Pixar, Disney, Sony, empezando poco a poco, con buena letra, sacando buenas referencias, pidiendo feedback. Y eso es lo que mueve a los animadores, ¿no? El ver que luego tu plano, pues, oye, la gente se ríe cuando lo pones, eso te anima a seguir animando, ¿no? Y es una pasada de profesión, así que todos los que estéis estudiando animación, a por todas.